De todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar. Carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la Avenida Intercomunal Alí Primera, al lado de Panadería Chadas. Chadiña, tu mini market preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, buen día, querida Paraguaná, sean bienvenidos, bienvenidas a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al día lunes, 10 de mayo, año 2021, querida Paraguaná. Hoy tendremos un programa extraordinario. Vamos a tocar lo atinente al concierto internacional de naciones, el desarrollo de los eventos sociales, económicos y políticos en la región suramericana y específicamente la patria. De ello estaremos conversando, querida Paraguaná. Y voy a utilizar como exordio para abrir el programa, voy a hacer uso interpretativo de las declaraciones que hace minutos emitía mi amigo, el profesor Hugo, sobre lo relacionado con los programas de gobierno. El profesor Hugo Arias, de manera acertada, un hombre muy inteligente, muy agudo, pero sobre todo, el profesor Hugo es uno, quizás uno de los escasísimos hombres que suele llamar al pan pan y al vino vino. De manera pues que el profesor Hugo decía, pues hará unos 15 minutos, que aquí la candidaturitis completamente inocua es estridente desde cualquier óptica que se le mire. No obstante, candidatos a concejales, candidatos a diputados al Consejo Legislativo, candidatos a la alcaldía y candidatos a la gobernación, no tienen un ápice de proyectos para encontrarle
solución a los problemas. Recuerda la querida Paraguaná, el portafolio con 42 proyectos que hemos discutido aquí, querida Paraguaná. Ahí yo no tengo canódromos. Allí yo no tengo perródromos. Allí yo no tengo para carreras de caballo, para carreras de equino de cualquier especie. Venezuela necesita proyectos de alta envergadura, so pena de seguir en el circo Los Valentinos. Celebro la opinión del profesor Hugo Arias. Aquí los cantinfléricos que vienen a ser perródromos, gallinódromos, gallódromos, no pueden seguir mintiéndole a la querida Paraguaná porque serán desenmascarados ipso facto. Aquí se requieren gerentes de alto desempeño y este año 2021 la querida Paraguaná tendrá un nuevo gerente encargado de Carirubán y habrá un nuevo gerente para gerenciar el Estado Falcón. Prohibido seguir cometiendo errores monstruosos. Eso está prohibido, querida Paraguaná. Buenos días, hoy no puedo ver su programa. No tenemos señal de Inter. Creo que es en toda Judivana. Por favor, hágame la segunda con los muchachos de Inter. Ya te escucharon, J. Díaz. Profesor, soy Omar Coronel. Sector 1, vereda 17 con 30, problemas con Inter, muchachos de Inter. De manera pues, querida Paraguaná, vamos, aquí no hay espacio, aquí no hay un nanómetro, 10 a la menos 9 metros, aquí no hay espacio para fantasmas, aquí no hay espacios para Gasparines, aquí no hay espacios para famélicos, aquí hay espacios para mujeres que sean gerentes y hombres que sean gerentes, que tengan proyectos como por ejemplo plantas de tratamiento de aguas residuales, industrialización de las salinas de las Cumaraguas, Museo Vial en la autopista Coro Punto Fijo, el Museo de Refinación para hacer de Carirubana el emporio turístico de la República, el monorriel que satisfaga las necesidades de transporte de Carirubana, Los Taques y Municipio Falcón, y 39 proyectos más. Vamos, querida Paraguaná, yo voy a aprovechar las declaraciones del profesor Hugo Arias. Identifica a todo el que tengas que identificar. Si no tiene proyectos materializables, dígale, hágase al canal lento y deje el canal rápido para los hombres que tenemos prisa, querida Paraguaná. Bueno, ese fue el exordio, la introducción, el circunloquio, aprovechando las declaraciones y el saludo que le hice al profesor Hugo Arias. ¿Qué es eso de que yo quiero ser alcalde? Proyectos. Vamos a recuperar la cancha que está en el barrio La Hormiguita Roja. Y vamos a hacer con cauchos viejos un espacio para que los niños practiquen karting. ¿Qué te pasa? ¿Estás indigesto? Toma un antiácido. Si tienes indigestiones, tómate un antiácido. La querida Paraguaná se respeta y por eso es que desde el año pasado la querida Paraguaná compró una escoba nueva al estercolero de la historia, al estercolero de la historia, aquellos herrumbres, aquellos calcáreos, aquellas personas oxidadas. Ya es la hora histórica de la querida Paraguaná. Servicios públicos. Hoy amanecimos con un aumento del gas doméstico y eso seguirá per secula seculorum. Así es como se soluciona un problema. ¿Cuál es la solución al problema del gas doméstico, al problema de la gasolina, el diesel oil, el gasoil,
el fuel oil. Aquí yo no puedo venir a tirarle flechas al sol. El problema expedito de una buena vez es esta escalera. Que el ciudadano gobernador del estado pida un estudio del estatus en el que se encuentra el centro de refinación Paraguaná. Una vez revisado ese estudio, llevarlo al presidente de la República pidiendo ipso facto, atención querida Paraguaná, así se soluciona el problema del gas y de la gasolina, pidiendo ipso facto la recuperación del complejo de hidroprocesamiento, pidiendo la recuperación del complejo de propano-butano, pidiendo la recuperación de la unidad de isomerización, pidiendo la recuperación de la unidad de alquilación, pidiendo la recuperación la unidad de Flexi Cracking Unit, pidiendo la recuperación la unidad de Flexi Coking Unit y pidiendo la recuperación de la unidad de Delayed Coking Unit. Muy bien, si ello no se hace, aquí usted escuchará a Cantinflas por todos lados, pero si eso no se hace, no habrá solución al problema del gas y mensualmente usted tendrá que hacer maromas o peripecias para poder sancochar unas lentejas. Me dice Control Master, querida Paraguaná, que debemos ir a identificar. Así se solucionan los problemas, no es payaseando. Y esa orden que ha emitido Control Master se cumple y se honra. Y yo soy honrado. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Panadería y Pastelería Mirasol, en la ciudad comercial Las Virtudes, ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía, degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y Pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes, frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió un fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @ supermercado piso HK. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Fin del espacio publicitario. Seguimos con El Profe. Bien, querida Paraguaná, nuevamente con vosotros y con vosotras, querida Paraguaná. Vamos, sin ambajes, sin complejos, sin prurito,
este año 2021, querida Paraguaná, habrá un mega proceso electoral y tú eres la guinda de la piña colada. Tú eres la fresa de esa ensalada de frutas. Tu participación, querida Paraguaná, dictaminará quién sigue, quién ingresa, quién sale. Eres tú, querida Paraguaná, no es el CNE. Lo importante es la participación del ciudadano. Eso es lo importante. No importa que la organización política se llame el celular. No importa si el celular lleva a un gerente o lleva a una gerente que está clara, con determinación y firmeza en hacer de la querida Paraguaná la península que ha debido ser desde hace más de 50 años, eso no lo detiene nadie, querida Paraguaná. Y se está trabajando para ese propósito. Olvídese de milagreros, olvídese de espiritualistas. Este asunto es de mortales. Este asunto es de los paraguaneros. Eso sí, saltimbanquis, payasos, maromeros, tipos de circo, de ello no puedes esperar un cambio. Ya los conoces, querida Paraguaná. Ya los conoces. De manera que equivocarse sería monstruoso y garrafal. Porque si nos equivocamos ahorita, en el 2021, habría que esperar hasta el 2026 para volver a buscar algún cambio. Allí lo tienes, querida Paraguaná. Yo no puedo hablarte con ambajes. No, yo no soy un hombre de discursos oscuros. Por ende, querida Paraguaná, por ende, vamos, yérguete. Yérguete, querida Paraguaná, yérguete. La mediocridad debe ser exterminada. Los fabricantes de mentiras deben ser exterminados. Los cantinflas hay que enviarlos a Mexico City para que lean quién fue Mario Moreno, que fue un genio. Solo que con las payasadas inventó un nuevo verbo, cantinflear, aprobado por la Real Academia de España. Vamos, querida Paraguaná, hoy lunes 10 de mayo, veamos, me escriben por acá, profe, buenos días, con todo respeto, amaneció muy sobrio, le sienta muy bien ese vestuario, mi admiración de siempre. ¿Quién me escribe? Le voy a decir lo que dijo la bella Nati. Nati dijo, chacha. Muchas gracias, mi vida. Muchas gracias. Yo también te admiro y te respeto, aunque no te identificaste. Yo también te admiro y te respeto. Eres paraguanera. Y por ser paraguanero, paraguanera, yo estoy a tus pies. Tú mandas y yo obedezco. Tú gobiernas y yo me dejo gobernar. Estoy formado, preparado, sigo estudiando todos los días. No hay un segundo de mi vida en que yo no estudie, querida Paraguaná. Para ti, ayer estuve estudiando a Sigmund Freud. Aunque ayer amaneció lloviendo, a las 8 de la mañana falló el fluido eléctrico y lo restauraron a las 3 p.m. A las 7 de la noche falló el fluido eléctrico y lo restauraron a las 11. Mira esto, querida Paraguaná. Entonces aparece uno que otro payaso hablando y que de zona franca de Paraguaná. Querida Paraguaná, yo te lo voy a decir
completamente desprovista de vellos. Una región, escúchame querida Paraguaná, una región que no te garantice agua potable de manera permanente todos los días, no agua metida en una tapara arriba de un techo, eso no es agua potable. Agua almacenada en una tapara arriba de un techo, eso no es agua potable. ¿Por qué? Porque el cloro residual se vaporiza y entonces después eso se convierte en un cultivo de bacterias, hongos y mohos. Entonces, una zona que no te garantice, atención querida Paraguaná, una zona que no te garantice agua potable en línea todos los días. Para cada persona, 250 litros todos los días. Transporte asequible. Energía eléctrica. Gas doméstico. Y ahora, combustibles líquidos como la gasolina. Región que no te garantice esos servicios, no es posible ningún desarrollo de una zona franca como la zona franca de Colón en Ciudad de Panamá. Por lo tanto, cuando tú escuches a alguien hablándote que la zona franca, que esto, que lo otro, por favor, Paraguaná, como dicen en el llano, están caminándote por el lomo, están caminándote por el lomo. Me escribe un querido amigo de la Corporación Eléctrica Nacional, y me dice, buenos días, profe, aquí en Judivana sin señal de intercable desde el sábado en la noche. Mis muchachos y queridos hermanos de intercable, muchachos, me consta el denuedo, la entrega y la mística que ustedes tienen por su trabajo. Me consta porque sé cuáles son las condiciones de la República, pero Judivana tiene una situación muy crítica con lo de internet. Una ayudita, mis muchachos de Inter, con mi gente de Judivana. Por tanto, querida Paraguaná, otro de los proyectos que cualquier candidato alcalde debe mencionar, por muy pequeño que sea el municipio o por muy gigante que sea, por lo menos en el de aquí, no entiendo, no digiero y no metabolizo, como aquí en Carirubana no existen al menos 4 plantas de tratamiento de aguas residuales. No entiendo cómo el alcalde de Carirubana no ha hecho trabajos para recuperar, embellecer y convertir en un reservorio de aves migratorias el bello acuario El Guaranao. Yo no entiendo cómo los 3 alcaldes de la península de Paraguaná no han coadyuvado esfuerzos para la industrialización de las salinas de las Cumaraguas. Yo no entiendo cómo los 3 alcaldes no han presionado al gobierno regional y al gobierno nacional para el aprovechamiento de los aerogeneradores instalados en el municipio Los Taques. Al tener yo cualquier posibilidad de presionar sobre ese proyecto se materializará. ¿Qué ha pasado con tantas plantas desmineralizadoras de agua de mar? La de Los Taques, la de Carirubana, la de Punta Cardón, la de Las Piedras. ¿Dónde están esas plantas desmineralizadoras? ¿Dónde están los gerentes de esas plantas? Yo hago ese llamado crítico. Esos son proyectos que deben materializarse. Yo no puedo venir aquí a hablar de que voy a hacer una gallera, de que voy a hacer un perródromo para que los perros de Santa Fe y los de Menca de León y corran los sábados y haya apuesta. El perródromo Emilio Herrera con mi nombre. Dios mío, querida Paraguaná, ¿por qué tanto caos? ¿Por qué aquí no hay seriedad? Porque aquí no hay gerentes. Vamos, vamos, les dictamos un diplomado de 6 meses de gerencia de alto desempeño. ¿Cómo está la recaudación de tributos? Porque esos tributos no se traducen en dotación inmediata de los módulos. Una persona muy allegada a mí
visitó el módulo que queda en la principal de Antiguo Aeropuerto, el módulo Ezequiel Zamora, tengo entendido que se llama así. Y la persona fue con un dolorcito de garganta. Y el médico en ese módulo no tenía la paleta para ver cómo estaban cuerdas vocales, epiglotis y esas cosas. Y esa persona sacó una paleta de su papel y se la dio al médico. Y el médico la dividió en tres, la partió en tres. Y la persona le dijo, ¿y por qué la rompí? Y le dijo, porque con este pedacito te veo a ti y los otros dos restantes, dos que vengan más tarde. ¿Por qué la alcaldía, con los módulos que dependen de ella, no dota de medicinas, de fármacos, de instrumental a los módulos? ¿Por qué el Calle Sierra tiene tantas penurias? Dios mío, la mentira es buena. Atención, querida paraguaná, ser mentiroso es bueno, y te explico por qué, pero no mentiroso patológico. Ser mentiroso es bueno, porque la mentira es una estratagema evolutiva que se utilizó para manejar situaciones de emergencia. Pero la mentira, cuando se proyecta para ocultar un problema a expensas de que hay vidas en riesgo, la salud está en riesgo, hay hambre, hay desnutrición, y yo sigo mintiendo, me convierto yo en parte del problema, querida paraguaná. Hoy lunes 10 de mayo, tenemos que empezar a hablar con claridad. Muy bien. Tenemos que hablarte con claridad, querida paraguaná. Basta de tanto bandolerismo. Plurisílabo, es esa palabra. Bandolerismo. Pentasílaba, es esa palabra. Vamos a ver qué llegó por acá. Un mensaje en blanco. Esos no se leen, porque yo no soy prestidigitador. Y vamos a ver qué dice el WhatsApp. Bueno, dibujitos, yo no puedo ver dibujitos, pero me dijo Ronald y Greshmar, y bienvenido John Mastracci. Tiempos que no veíamos a Mastracci, él disfrutó de sus vacaciones y se está incorporando hoy lunes. Vamos a honrar los compromisos de mi querida Falco Televisión y regresamos para seguir desarrollando la situación internacional y nacional. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMiniMarket. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopisoHK. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón.
Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Nuevamente con ustedes, querida Paraguaná, dándole la bienvenida a nuestro amigo y compañero de labores, Joe Mastracci. Hoy lunes, incorporándose después de haber disfrutado de sus 45 días de merecidas vacaciones. De hecho, yo lo estaba esperando para el cumpleaños del programa El Profe, el cumpleaños del Profe, pero es que las vacaciones son sabrosas, uno se desconecta y vacaciones es vacaciones. Bien, querida Paraguaná, hagamos un resumen de lo cubierto en el par de segmentos anteriores. Querida Paraguaná, un municipio, un estado, un país son entidades geográficas que deben estar bajo la égida de un gerente de alto desempeño. Pero, si es el caso que muchos claudican por 5 millones de bolívares, medio kilo de chícharos, medio kilo de lentejas, y lo lleva a equivocarse en la toma de decisiones, bueno, contra ese frente de batalla no puede hacerse mucho. Buenos días, profesor Emilio Herrera. Dios le bendiga y a toda su familia. Soy Leonilo Cocón, desde Antiguo Aeropuerto. Estoy en sintonía de su programa. Este es el número de mi esposa. Yo por los momentos no tengo teléfono. Por este número estaremos en contacto. Saludos y bendiciones a todo el personal de Falconía. Feliz día. Es recíproco el sentimiento de amistad, querido Leonilo. Es recíproco. De manera, pues, que la historia es cíclica y la historia ha dado un giro nuevamente, un giro en el que las decisiones deben ser únicas, querida Paraguaná. Querida Paraguaná, el municipio es como la familia. En una familia, alguno de los hijos puede tener una conducta equivocada. Necesario es corregirlo. Necesario es orientarlo. Pero la conducta inadecuada debe ser corregida ipso facto. Caso contrario, vamos a estar en una anarquía total. La energía eléctrica falló porque llovió. Siempre he hecho esta pregunta abierta. Yo he vivido en el norte de América y he vivido los 4 duros meses de invierno, donde en un momento cae agua líquida. Eso ocurre en diciembre, a finales de noviembre. En diciembre sigue cayendo agua líquida. Dios mío, pero en enero en Chicago lo que cae es cepillado. Como que alguien desde arriba tiene un enorme cepillo y tiene un témpano de hielo y cae hielo pulverizado. Jamás, jamás falla la energía eléctrica en Chicago, donde los inviernos son crudos, son gélidos.
querida Paraguaná. Entonces aquí vienen y te hablan de que vamos a tener una zona franca, bollante, que esto y lo otro. Y no pueden caer, como dicen en el Llano, como dicen en el Guárico, en el Apure, no puede garuar. Aquí decimos, no puede pringar. Aquí es pringa. En el Llano es garúa. Y otros lo llamamos un rocío, una llovizna. Sea pringa, sea garúa, sea aguacero, aquí falla la energía eléctrica. Y lo que es peor, querida Paraguaná, esto es un proyecto que un alcalde debe materializar. Vea cómo está la situación meteorológica hoy. Eso se llama, tenemos inestabilidad atmosférica. Cuando la querida Paraguaná amanece bajo esa condición, la atmósfera se carga con energía eléctrica estática. ¿Qué cosa es esa? Cargas eléctricas en el medio ambiente. Cuando la concentración de cargas eléctricas, que pueden ser positivas y negativas al mismo tiempo, ocurren pequeños arcos eléctricos. Y cuando eso ocurre cerca de una estación de energía eléctrica, se dispara por razones de seguridad y queda usted sin 4 horas de fluido eléctrico. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Quién presupuesta? ¿Quién se encarga de ver eso? Atención, aquí hay un error generalizado que yo he visto y he escuchado, que hay periodistas que tienen al alcalde y le dicen, bueno, aunque sabemos que el agua no es de su incumbencia, las aguas servidas no es de su incumbencia, la energía eléctrica no es de su incumbencia. Shut up, se diría en inglés. Oh, be careful, cuidado. El título cuarto, atención querida Paraguaná, para cuando escuchas que alguien le dice a un alcalde que eso y que no es de su incumbencia. El título cuarto, capítulo cuarto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, repito, título cuatro, capítulo cuarto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el capítulo se llama del poder municipal. Y allí se perfila milimétricamente todos los puntos que el alcalde de un municipio debe considerar. Agua potable, aguas servidas, servicio de energía eléctrica, servicios funerarios, urbanismo, generación de empleo. Todo eso es atinente a un alcalde. Pero entonces yo veo que muchos entrevistadores y declarólogos dicen, bueno, aunque sabemos que eso no es de su incumbencia, shut up, vamos, tenga cuidado, vamos a leer previamente antes de estar exculpando. Un alcalde tiene que ver con el servicio de agua potable, las aguas servidas, empleo, servicio eléctrico, transporte público, urbanismo, servicios funerarios, todo eso es atinente al poder municipal de acuerdo con el título cuarto, capítulo cuatro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso pasa, querida Paraguaná, cuando yo llego a un oficio, muy bien, para el cual yo no estoy capacitado. Eso es obvio. Yo jamás aceptaría ser el ministro de la defensa, porque yo nunca he tenido en mis manos una granada. Y eso hay que saberlo, quitarle la espoleta y lanzarla. Yo lo único que tengo en mi casa es un arma. Yo en mi casa tengo un arma. Es un par de ligas que le quité a un boxer que un gato me dañó, y con esa liga mato mosca. Ese es el arma que yo tengo en mi casa. Pero llegó el momento de honrar los compromisos de mi querida Falco Televisión. Y ello es una orden ineludible. Una pentasílaba. Ya regresamos.
inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. En AME Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @mirasolminimarket. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, nuevamente con ustedes, querida Paraguaná, perfilando de manera expedita lo que el querido municipio demanda y reclama. Esto no es asunto de jornadas. No podemos acostumbrarnos a jornadas. Ahora, si las jornadas fuesen de todos los días, yo aplaudo. Pero la pregunta es, ¿usted solo puede tener acceso a la proteína cada 6 meses? Dígame, querida Paraguay, ¿usted va a comer proteína cada 6 meses? En el interín, carbohidratos y lípidos. Eso es un atentado contra la vida. Querida Paraguaná, todo el que esté aspirando a ser alcalde, gobernador, diputado o concejal, debe tener respuesta para las siguientes preguntas. El granero de Venezuela, Calabozo, Estado Guárico. ¿Cuántas hectáreas de maíz blanco, maíz amarillo, arroz, chícharos, garbanzos, caraotas negras, caraotas blancas, caraotas rojas, caraotas bayas tiene sembrada? ¿Cuántas hectáreas de maíz blanco y maíz amarillo se sembraron en Portuguesa? ¿Cuántas hectáreas de arroz se sembraron en la laguna de Calabozo, Estado Guárico? ¿Cuántas hectáreas de algodón se sembraron en las riberas del río Orinoco, desde Cabruta
pasando por Cabrutica, pasando por Parmana y llegando a las riberas del estado Anzoátegui. ¿Qué vamos a hacer con la siembra de pinos de Uberito? Diarios como El Nacional, El Universal, La Mañana, aquí, El Falconiano, Médanos, tantos periódicos que desaparecieron por falta de papel. ¿Qué ha pasado con la siembra de pino de Uberitos en el estado Monagas, querida Paraguaná? Saben mis hermanos paraguaneros que existe una selva que sembró la CBG en el sector de Uberito, estado Monagas, de pino específicamente, para garantizarle papel a la prensa escrita venezolana. Eso lo saben aquí mis hermanos de Paraguaná, lo saben en Coro, lo saben en La Vela, lo saben en Cumarebo, lo saben en Colina. ¿Qué ha pasado con el otrora poderoso complejo de acero de Ciudad Guayana? ¿Sabe la querida Paraguaná qué ha pasado con Acería Eléctrica en la siderúrgica del Orinoco? ¿Qué ha pasado con la fábrica de planchones? ¿Qué ha pasado con la fábrica de alambres de púas? ¿Qué ha pasado con la fábrica de cabillas? ¿Qué ha pasado con la empresa Pertigalete en el estado Anzoátegui, ya casi llegando al estado Sucre? El enorme complejo de producción de cemento de Pertigalete. ¿Qué ha pasado con la represa Uribante Caparo? ¿Qué ha pasado con las plantas desmineralizadoras de agua instaladas en el estado Zulia? ¿Qué ha pasado con la empresa petroquímica? ¿Qué ha pasado con la empresa Petróleos de Venezuela? Finalmente, nuestra empresa Citgo, después de ese macro desorden, después de ese exquisito desorden, ¿qué ha pasado con nuestra empresa Monómeros, que producía abonos y fertilizantes aquí en la hermana República de Colombia? Nuestra empresa Citgo, querida Paraguaná, te refresco que es Citgo, 14 mil estaciones de servicio, 14 mil bombas de gasolina, 14 mil estaciones de servicio dispersas en toda la geografía de Estados Unidos, propanoductos, butanoductos, olefinoductos, gasoductos, puertos de aguas profundas. ¿Quién tiene a mi empresa Citgo en este momento? Esa es la consecuencia del bochinche que se armó aquí en Venezuela aquel 23 de enero del año 2019. El bochinche trae caos, el bochinche trae desorden. Aquí ahorita revisaba en Control Master un periódico que uno de nuestros pasantes de comunicación trajo. Dice 9 de abril del año 2012, el que usted trajo, Jonathan. Y revisé allí, muy bien, declaraciones de Rafael Ramírez, el que fue el eterno presidente de PDVSA. En el 9 de abril del 2012, el barril de crudo estaba en $115 y la producción era de 3 millones de barriles diarios. Si eso no lo recuperamos, aquí no va a haber zona franca, aquí no va a haber energía eléctrica, aquí no vamos a tener agua, aquí no vamos a tener comida y aquí no vamos a tener transporte. A la querida Paraguaná hay que hablarle con verdad y con propósitos. Este año 2021 recuperaremos el esplendor de la bella Carirubana. Te quiero y te amo, querida Paraguaná. Yo te quiero y te amo. Hasta mañana, martes 11 de mayo.
con el pan, Señor. Lunes 10 de mayo, del Evangelio.